¿Qué tal, mis sticker aficionados? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy vamos a estar enseñándoles cómo hacer esta instalación. Vamos a poner estas estampas en este vehículo. Asegúrate de ver el video hasta el final, así nos estarás apoyando a nosotros y a nuestro canal. Ok, y les voy a dar un consejo si tú quieres sacar toda la medida de lo que son todas las ventanas y toda la superficie del vehículo. Esto sirve si no tienes tiempo de sacarlas bien una por una. Lo que yo haría es que tomaría primero que nada es tomar una foto bien del lado del auto y después venir y trazar, o más bien tomar la medida de ahí hasta acá. Déjame, me dejo de estorbar, pero trata de sacarla lo más derecho posible. Aquí es 45.7 lo que mide. Entonces lo que ya haces tú con esa foto, vas, la metes al programa que es CorelDRAW, trazas ahora una línea precisamente donde mediste y ve reajustando la imagen hasta que te dé exactamente, en este caso, 45.7, y ya automáticamente vas a sacar las medidas de la ventana de arriba, de atrás, de los lados. Eso te recomiendo que hagas para que sea lo más cercano posible tu diseño al ejemplo que le has mandado tú al cliente. Ok, amigos, lo primero, como siempre, es limpiar la superficie. Vamos a usar el Rapid Tack, claro, para que se limpie un poco el polvo, porque como ven, está un poco polvosa la ven. Hemos tenido peores, nos han dejado hasta llenas de lodo en trocas, pero en esta no está tan mal. Pero tomos, aún así, tenemos que darle una limpiada acá primero para asegurarnos que el sticker se quede. Ok, amigos, déjenme les explico rápido, ok. Aquí lo que hicimos es que pusimos los cuadros hasta aquí, al mismo vuelo de acá, y estos están igual alineados así. Ya tomamos la medida exactamente de aquí a acá, igual aquí, y ahora estas van a guiarnos más o menos, va a poner derecho a la misma así. Ahora lo que va a hacer la instalación, vamos a poner una cinta aquí entre medio y luego vamos a cortar la parte de abajo y vamos a empezar hacia abajo. Vamos a hacer, ahorita van a ver cómo, a qué me refiero. Vas a poner una cinta grande. Ok, aquí lo que va a hacer, vamos a poner la cinta entre medio. Así, más o menos ahí. Que la sostenga bien. Podemos remover ya estas. Y ahora vamos a utilizar esta herramienta, la cual también va a estar en los enlaces para que facilite la instalación. Ahora van a ver a qué nos referimos, cómo se utiliza. Bueno, déjeme rápido explico el uso de esta herramienta, cuál es el motivo, perdón. Ok, por ejemplo, podemos usar esta para cortar esto. Lo único es que esta va a dejar residuos y también podemos dañar ya sea el vidrio, lo podemos rayar, o la lámina. En cambio, este ya tiene bien cubierto lo que es la navaja. Por eso es que utilizamos esto, es para evitar precisamente dañar la superficie. Ahora van a ver cómo la usamos. Sí. Así, ya nada más la metemos acá. Así, fácil. Y de nuevo ya nos rayamos el vidrio. Vamos a hacerlo con cuidado ahorita, vamos a hacerlo uniformemente. Nada más que hay que tener en cuenta de que no podemos jalarla muy fuerte porque tenemos la cinta sosteniendo al sticker en esta ocasión, en lugar de los imanes, porque estamos instalándolo en el vidrio. De nuevo, el vinil que se utiliza para el vidrio es el mismo que el que utilizamos para la lámina, el Oracle 651, y la instalación tiene que ser en seco. Nosotros no usamos el líquido ya para la instalación en vidrio. Aquí, excepto que aquí, claro, la combinación va a ser en parte vidrio y parte lámina. Ya cuando lleguemos a la parte de la lámina hay que tener cuidado para que no se nos deforme lo que es el vinil. Ya nada, vamos a tener cuidado al momento de cortar con la navaja, asegurarnos de cortar lo mejor que podamos para que no se nos deforme nuestro diseño. Vamos a terminarlo y ya no tenemos que ocupar las cintas porque ya está bien pegada la parte de aquí. Hay que tener mucho cuidado, hay que agarrarlo bien con fuerza el sticker y hacerlo de nuevo bien uniformemente. Ok, ya le cortamos con la navaja ahí. Ahorita vamos a meter el vinil hacia adentro para que no se nos... E incluso podemos mejor empezar de arriba hacia abajo ya. Podemos cortar.
vamos a removerlo, pero de nuevo ya cortamos con la navaja aquí abajo. Vamos a removerlo así para ver cómo lo podemos meter adentro de la ventana. Ok amigos, ya terminamos la primera parte de lo que es el maguey. Ahora vamos a tener que instalar abajo lo que son los números. Ya cortamos también, pero sí tuvimos un poquito de reto aquí al cortar porque la navaja ya estaba media acabada, entonces tuvimos que reemplazar una nueva, pero ya quedó bien. Así es como se mira con el corte para que no se les meta el agua al vinil. Ahora vamos a enseñarles del otro lado también. Esto fue considerado lo más complicado de la instalación, por eso es que quisimos hacer estas partes. Aquí hay varias opciones que podemos hacer. Podemos hacerlo uno entero, podemos usar Rapid Tack, podemos dividirlo, pero vamos a hacerlo en tres secciones diferentes para facilitar la instalación. Si apenas estás aprendiendo a hacer esto, yo te recomiendo que hagas este proceso. Y aquí de nuevo la instalación es en seco. Y la pregunta que nos hicieron, ¿cuándo saber cuándo hacer la instalación en seco o mojado? Y aquí la razón es que lo estamos haciendo en seco es porque no tenemos que encimar colores y la superficie es muy fácil para instalar. Y aparte también el sticker se pudo dividir en varias secciones, por eso es que estamos haciendo la instalación en seco y pues va quedando muy bien. Es normal que le quede una que otra burbuja, pero es, queremos evitar lo más posible, y al final se le puede sacar con una herramienta especial que tenemos, el Wheater, para sacarle las burbujas que tiene. Ahora sí que van a estar los afiliados abajo por si quieren apoyarnos. Los agradeceríamos mucho si ocupan material. Sí, nos puedes apoyar de cualquier forma, ya sea dándonos un like, compartiendo nuestros videos, suscribiéndote y como dijo mi hermano, consiguiendo los productos en los enlaces. Pronto tendremos nuestro sitio. Es como que quien dice que vamos a tener nuestra propia tienda de Amazon, pero de afiliados, pero va a ser ya bajo el nombre de Sticker Aficionados. Les avisaremos cuando ya esté lista la tienda virtual, donde vamos a poner todo tipo de materiales que tú puedes conseguir, de diferentes tipos de cortadoras de vinil y también diferentes viniles que puedes tú utilizar, depende de la situación y la ocasión. Ok, ya ahí quedó. Vamos a remover nuestra cinta, que siempre es la que usamos para la pintura, que no se nos dañe. Es la azul, la que siempre recomendamos que utilices. Y también cuando limpies tu vehículo, recomendamos que uses estas toallas azules para que no rayes el vehículo. Ok amigos, hemos terminado. Así es como se mira de los lados. Esta es la parte trasera. Este fue fácil porque no hubo tantas lo que son las curvas o lugares donde hacer cortes. Así es como se mira. Y los lados. Aquí está la parte de enfrente. Es lo que pusimos en el cofre. Bueno amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Denos un like, suscríbanse y compartan nuestros videos. Y bueno, nos miramos para la próxima de parte del equipo de Sticker Aficionados. Se cuidan muy bien. Hasta luego. Hasta luego.